29 de septiembre del 2020. Bien alineadas y superponiéndose perfectamente, las remeras hacen que el ala sea impermeable en el primer tiempo del aletazo, es decir, cuando la paloma baja el ala. Esas mismas remeras se tuercen y giran ligeramente sobre su eje para permitir al aire liberarse en el momento del alzamiento del ala, para permitir de nuevo el aletazo que va a asegurar la propulsión. Si pudiéramos contar el número de aletazos que son necesarios para un vuelo de una docena de horas, nos daríamos cuenta más fácilmente de la importancia de los dos factores sobre los que queremos hacer hincapié. Resumiendo, habrá que dar nuestra preferencia a las grandes remeras bien flexibles, medianamente anchas en su base y en toda su longitud, y cuya punta debe ser bastante redondeada. Pregunta: ¿estoy construyendo una pajarera? ¿Qué me aconseja usted poner como piso? El suelo es bastante húmedo y la madera se pudriría enseguida. Respuesta: sobre todo, no deje el piso de tierra, ni siquiera si tiene la intención de secarlo continuamente con cenizas de hulla, ni incluso si se propone sembrar hierba para que las palomas puedan picotear. Hacer eso sería abrir la puerta a muchas miserias que después le sería muy difícil vencer. Lo mejor será un piso de cemento de una docena de centímetros de espesor y haciendo pendiente para facilitar la limpieza del mismo, que hará de vez en cuando, cuando haga seco, y limpiándola con mucha agua. Podría también colocar un suelo de madera sobre el cemento, dejando un espacio vacío entre el cemento y la madera, pero creemos que esto no es necesario. Tome la costumbre de servirles verdura por lo menos una vez por semana. Hágalo usted mismo, así estará seguro de que dicha verdura no lleva microbios. Pregunta: mi buena reproductora tenía 9 años el año pasado. Este año solo me ha dado 2 huevos que ha puesto aproximadamente 25 días después del acoplamiento. ¿Piensa usted que será definitivamente estéril? Respuesta: no existen reglas fijas en esta materia. Hay hembras que están completamente acabadas a la edad de la suya e incluso antes, mientras que otras siguen dando todavía buenos productos durante un buen tiempo más. Esta diferencia de comportamiento depende de varios factores, siendo los principales la estirpe de la que procede la hembra, el trabajo que ha desarrollado tanto en los viajes como en la reproducción, los cuidados que ha recibido y el medio en el que ha vivido. En un caso como el suyo, nosotros esperaríamos a los primeros buenos días de marzo para reacoplarla. Un mes antes, tendrá que darle la dosis permitida de un buen complejo vitaminado. 15 días y después, 8 días antes de acoplarla, nosotros le meteríamos 3 gotas de aceite de hígado de bacalao en el pico y 5 gotas de jugo de zanahoria. Pregunta: de costumbre juego mis palomas de un año en viudez. Este año quisiera jugarlas al natural. Para eso tengo que dejarlas en el palomar donde se encuentran y poner mis pichones a criar en otro sitio cercano. Pero temo encontrar muchas dificultades en el momento que tenga que pasarlas al palomar de viudez. Respuesta: no es tan complicado. Por otra parte, pensamos que su decisión no puede ser mala. Al contrario, no es necesario de ninguna manera esperar a la primavera del año próximo para acariciar estas palomas, que tendrán entonces 2 años en el palomar de viudez. Las introduciréis en cuanto que hayáis parado vuestros viudos esta temporada. Las palomas a acariciar serán desacopladas 15 días o 3 semanas antes de la fecha escogida para el reacoplamiento. Lo que cuenta es disponer de tantos casilleros vacíos como parejas a introducir. Sus palomas serán entonces acopladas en un casillero que les hemos devuelto. Encierra todas las demás palomas, como también las hembras de las palomas de un año que acaba de traer. Los machos las ven a través de la separación y vuelven enseguida a su casillero. Usted acaricia primero los machos como si se tratara de jugarlos en viudez. Una vez terminado, hacemos lo mismo con las hembras. Cuando ellas insisten en volver a su antiguo palomar, es muy importante que no puedan encontrarse en él al mismo tiempo que sus machos.
Todo debe terminarse antes de la puesta del primer huevo. En ese momento nos encontramos ya en la buena estación del año y, si alguna hembra se obstina, no hay que tener miedo y la podemos dejar que pase la noche fuera. Durante el otoño, esas palomas tendrán todo el tiempo para acostumbrarse a su nuevo palomar y en la temporada siguiente todo pasará como si dichas palomas hubieran vivido siempre allí. Pregunta. Soy un principiante desconsolado. Solo tenía 14 palomas que a causa del mal tiempo no habían salido desde hace 8 días. Ayer viendo volar las palomas del vecino, yo solté las mías y perdí 11. Respuesta. La niebla y la nieve causan todos los años muchos perjuicios a numerosos colombófilos. Las sorpresas son siempre posibles. Pero generalmente los colombófilos que más pagan el pato en este tipo de casos son aquellos que no reflexionan y copian el comportamiento del vecino. Primero dudan y después, viendo que las otras palomas vuelan impunemente todos los días, deciden dejar salir las suyas. Olvidan que las del vecino han tenido el tiempo de adaptarse al mal tiempo, lo que les ha hecho más prudentes. Por eso les sucede esas catástrofes mientras que las otras palomas vuelven a su palomar sin ningún problema. Hay que razonar y no imitar. De todas estas cosas, tenemos una gran experiencia. Las palomas que durante varios meses están en continuo contacto con la naturaleza, muy raramente se dejan sorprender por los elementos. Están constantemente sobre aviso. Llegan incluso a conocer la hora de paso del ave de rapiña. Pero es muy peligroso tratar de imitarlos con un equipo que una pusilanimidad injustificada o la búsqueda de un falso bienestar hubiera conducido a encerrar a cal y canto durante un largo periodo. Eso sería jugar con fuego, como lo ha hecho desconsideradamente nuestro joven comunicante. Personalmente estamos cada vez más convencidos de que perdemos mucho más cuando no aprovechamos todas las ocasiones para tratar de endurecer nuestra paloma mensajera. Pregunta. Se oye muchas veces decir que las exposiciones de palomas no sirven de nada. ¿Qué piensa usted de eso? Respuesta. Entre aquellos que visitan las exposiciones, hay tres tipos de colombófilos. Los que van a ellas únicamente para tomar unos vasos, los que tienen ojos pero no ven. Y finalmente, los que buscan todas las ocasiones para enriquecerse. Merece la pena que hablemos un poco de este tema. Antes de nada, digamos que los concursos de belleza interesan sobre todo a los especialistas. Constituyen una ocasión para reunirse durante los largos meses de invierno. Pero es indudable que las exhibiciones de palomas campeonas de concursos, como el Salón de la Paloma Belga, por ejemplo, son enormemente instructivas para el observador atento. Las exposiciones que preceden a las ventas lo son todavía más, ya que en ellas permiten tomar las palomas en las manos, cosa que da al que sabe ver un máximo de provecho. En la mayor parte de los casos hay, entre los sujetos expuestos, palomas campeonas, bien sea en velocidad, en medio fondo o en fondo. Examinadlas atentamente. Comparadlas con las vuestras. Ved lo que pueden tener de más o de menos. Adivinad qué es lo que las puede diferenciar de las otras. Diferencia en la cual su clase, si la encontráis, estará casi ciertamente incluida. Continuad vuestra inspección y vuestras deducciones. Tenéis que basaros sobre todo en las comparaciones. Tenéis que contar más con vosotros mismos que con los demás para establecer vuestra edificación y vuestro caudal de conocimientos. Inscribid en vuestra memoria el estado exterior en el que habéis encontrado las palomas. Ved sobre todo los cracks y pensad que pertenecen a los mejores managers del momento. Son las buenas palomas y la buena preparación de las mismas lo que hacen al colombófilo campeón. Volved después a vuestra casa y haced las comparaciones que se imponen. Es este uno de los mejores medios para llegar a buen colombófilo. Si actuáis de esta manera, podréis estar seguros de no haber perdido el tiempo visitando una exposición.
Pregunta. Usted habla muy a menudo de huesos calcinados. ¿Quiere decirnos cómo se preparan? Respuesta. Hay que disponer de una estufa con mucho tiro, cosa que actualmente ya no hay en muchos sitios. Se buscan huesos gruesos y tiernos, los de la rodilla de buey o de un jamón grande, sazonado o no. Son estupendos. Se espera a que el fuego esté bien fuerte para colocar los huesos. Toda la parte grasa tiene que quemarse hasta que solo quede la cal animal, la más asimilable. A la mañana siguiente los huesos están calcinados. Entonces habrá que machacarlos hasta dejarlos del tamaño de un grano de trigo. Entonces se compone la mezcla siguiente: un cuarto de grit duro, un cuarto de grit desmenuzable y un cuarto de cáscaras de huevo secadas en un horno muy caliente. Un cuarto de huesos calcinados. Obtendréis de esta manera una excelente composición de cales. Pregunta. ¿Cuánto tiempo hay que contar entre la fecha del acoplamiento y la puesta en viudez? Primero, criando un pichón por nido. Segundo, no criando. Respuesta. Voy a dar unas cifras que tendrán que adaptarse a cada situación determinada. Cuando se cría un pichón y se deja incubar por segunda vez, hay que contar siempre 2 meses después del acoplamiento para retirar las hembras. Ejemplo, acoplamiento el 15 de febrero, puesta el 25 de febrero, pichones el 13 de marzo, segunda puesta 1 de abril, retirada de las hembras entre el 12 y el 14 de abril. Veamos ahora otra posibilidad. Se retiran y se separan las palomas durante 8 días entre las dos incubaciones. Se puede llegar poco más o poco menos a la misma fecha para retirar las hembras. Contemos juntos. Acoplamiento el 12 de febrero, puesta el 25 de febrero, retirada de huevos el 10 de marzo, desacoplamiento hasta el 20 de marzo, segunda puesta el 30 de marzo, retirada de las hembras entre el 12 y el 14 de abril. En este caso hay que racionar en cada incubación a partir del cuarto día de incubación. Si tenemos prisa, podemos ganar tiempo. En el primer caso, retirando las hembras con sus pichones cuando estas últimas tienen 15 días de edad. Las hembras siguen alimentándolos en otro lugar y comienza la viudez sin que las palomas hayan vuelto a incubar. De esta manera, la muda se inicia más tarde, pero hay que tener en cuenta que las hembras estarán menos fogosas para la preparación del primer concurso. Pregunta. ¿Por qué hay muchas buenas palomas que solamente duran 2 temporadas como máximo? Respuesta. Hay varias razones. Dos de ellas principales que se pueden dar a esta comprobación. Primeramente, la mayoría de los colombófilos carecen de paciencia o tienen mucha ansia de dinero, de gloria o de ambas cosas. Sus solicitaciones repetidas con demasiada frecuencia terminan con la mejor viajera mucho antes de que ésta haya alcanzado la edad de la decrepitud. Segundo, hay que reconocer que se da con demasiada facilidad el nombre de crack o de buena paloma a aves que salen de lo común, cierto, pero que verdaderamente no tienen nada de extraordinario. Solamente se debería dar el nombre de crack a aquella paloma capaz de conservar su valor y su combatividad por lo menos durante 4 o 5 años. Las viajeras que duran tienen un valor inestimable y es antes de que esas palomas estén completamente gastadas cuando el buen colombófilo tiene que sacar de ellas preciosas bases de cultivo. Esto tiene que llevar al buen colombófilo a dar sus mejores hembras a su crack, incluso si juega a este en viudez. Pregunta, ¿podemos cambiar la hembra de un buen viajero en viudez sin correr el riesgo de perjudicar su rendimiento? Respuesta, la respuesta que hemos dado a la pregunta precedente indica, con toda evidencia, la ventaja que este cambio puede comportar. Hay que criar con los mejores elementos de una colonia. Es durante los mejores años del rendimiento de un crack cuando hay que sacar el máximo rendimiento del mismo.
incluso también en el ámbito de la reproducción. Por eso decimos que el buen manager le tiene que dar la mejor hembra del palomar. De esa pareja extra, salvaremos por lo menos las dos primeras puestas. Después de eso, nada nos impide darle una hembra cualquiera durante la temporada de viudez. Habrá que darle nuevamente la buena hembra en el momento de reacoplamiento y no perderemos ni un solo huevo puesto después de la temporada de los concursos. De esta manera tendremos una decena de pichones de la mejor pareja que hemos podido formar en la colonia. En muchos casos, eso valdrá tanto o más que todos los premios y dinero ganados por el crack. Pregunta, ¿es ventajoso criar en primavera con los futuros viudos? Respuesta, indudablemente existen todavía nuevos lectores que no han leído lo que hemos escrito precedentemente sobre este asunto. Hay también otros, más antiguos, que están curiosos por saber si en la actualidad nuestra respuesta va a cambiar y va a estar más de acuerdo con una moda que adoptan cada vez con más muchos colombófilos. Nuestra respuesta es la misma. Criad si necesitáis pichones de vuestros futuros viudos. No criéis si podéis pasar sin ellos. Muchas veces hemos dado ejemplos de campeones cuyos viudos crían dos pichones por nido antes y después de la temporada de los concursos y podríamos actualmente alargar dicha lista. No necesitamos tampoco visitar muchos palomares para saber lo que ocurre en muchos de ellos. Nos basta con hacer el cálculo de los pichones que ciertos campeones venden para estar seguros de que se hubieran encontrado en la imposibilidad material de mantenerse en lo más alto de la escala sin criar dos pichones antes y después de la temporada de concursos fuera de todas sus parejas. Queda ahora por plantear la cuestión de saber si esta manera de proceder les ha impedido o no el seguir siendo fuertes. ¿Los nombres? Todos vosotros lo sabéis tan bien como yo. Puesto que las cosas son así todavía, hoy en muchos palomares desiertas, de nuestras grandes figuras de la colombofilia, no tenemos ninguna razón, ni tampoco ninguna gana de cambiar nada a nuestra manera de responder a la pregunta planteada. Los viajeros al natural podrían no criar sus primeros huevos, de tal manera que los pudiéramos tener sobre su primer pichón, esta vez uno solo por nido, en el momento en que ya hay concursos interesantes. Pregunta, ¿cuáles son las mayores cualidades que debe poseer el colombófilo? Respuesta, el valor, la perseverancia son ciertamente indispensables, pero ante todo pensamos que el colombófilo debe ser inteligente, debe creer en sus medios y tenerse confianza. No esa confianza que no ve las realidades, sino la fe de los investigadores, de que los que construyen algo, esa fe sin la cual los mayores campeones colombófilos no hubieran encontrado el valor de obrar como lo han hecho para alcanzar la celebridad. Hay que creer en las propias palomas, en los acoplamientos que se han hecho, en los pichones que nos proponemos criar. Hay que creer en el propio método, después de haber puesto todo en obra para que sea bueno. La confianza es necesaria para cumplir alegremente las necesidades que necesita el cuidado de las palomas y del palomar. Ese trabajo que hacemos sin testigos y sin salario inmediato, en la más estricta intimidad. Tener fe para apreciar la belleza de un deporte que hemos escogido deliberadamente y para sacar de él toda la felicidad y placer que pueda darnos, incluso si el éxito no nos sonríe tan rápidamente como desearíamos. Tener fe no quiere decir dejarse engañar ni forjarse ilusiones. Nosotros no cambiaremos el mundo. La inteligencia no se vende en los grandes almacenes. Es ella la que nos permite distinguir las realidades. Es ella la que permite al hombre poner fin a la inflación de sus necesidades, ver los buenos y los malos aspectos de la prosperidad, ser completamente feliz. El colombófilo que se crea falsas religiones
que adopta todas las modas que pasan, corre el riesgo de fabricarse incansablemente nuevas cadenas. Para muchos, la felicidad es un mito que buscan incansablemente y en vano durante toda su vida. Otros, más inteligentes, la construyen naturalmente partiendo de muy pocas cosas. Un poco de poesía, incluso en colombofilia, no hace daño a nadie. ¿Quién sabe si el triunfo no os espera también a vosotros en la próxima temporada? ¿Quién sabe si no tendréis un día, vosotros también, la buena paloma que va a satisfacer todos vuestros deseos y haceros ver la vida más bonita? El buen colombófilo no puede estar ausente el día que se hace la distribución de los premios del esfuerzo.